La expresión regular es algo que prácticamente está presente en casi todos los lenguajes de programación. La expresión regular es, es un estándar que nos permite analizar cadenas de texto. Un estándar que sirve para, con una sintaxis muy concreta, ser capaces de analizar cadenas de texto. Para encontrar algo, para validarla, etc. Os dice, utilizar tu lenguaje explorar el concepto de expresiones regulares, creando una que sea capaz de encontrar y extraer todos los números de un texto. Okay. Así que lo primero que tenéis que buscar es cómo podéis utilizar expresiones regulares en el lenguaje, en el vuestro, ¿vale? En Python en concreto. Pues hay que importar un módulo que se llama re, regular expression. Es donde está la funcionalidad que nos permite acabar trabajando con expresiones regulares, ¿vale? La expresión regular en realidad es una cadena de texto con una sintaxis, una sintaxis que por supuesto está bien que estudiéis, está bien que entendáis cómo funciona, no hace falta que memoricéis, no tenéis que ser unos expertos en expresiones regulares, pero está bien que entendáis cuando se os muestra una expresión regular, o en el momento que tenéis que crear alguna, que entendáis qué estáis leyendo y qué hace esa expresión regular. ¿Ok? Así que voy aquí a poner regex, ¿no? La expresión regular. La expresión regular, como os digo, es una cadena de texto. Una cadena de texto que en el caso de Python tiene que empezar por la R. ¿okay? Y aquí dentro tendríamos que acabar poniendo la expresión regular. ¿Vale? Lo primero que nos dice el ejercicio es, el primer ejercicio que debemos crear nos pone que creemos una expresión regular que sea capaz de encontrar y extraer todos los números de un texto. Imaginaos que yo tengo un texto que diga lo siguiente. Este es el ejercicio 16, publicado 15 del 04 del 2024 os pongo aquí vale claro imaginemos que queremos hacer de una manera muy manual la búsqueda de dígitos claro esta frase pues aquí hay espacios hay textos hay símbolos, hay un punto aquí al final, pero ¿y si yo quisiera sacar únicamente los números? Porque vamos a imaginar que es una funcionalidad de mi aplicación. Claro, alguien que no sepa que existen las expresiones regulares iría ¿qué es? Una E. Ah, vale, esto no es un número. Es una S. No es un número. Ta, 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 ta. Y aquí llegaría. Ah, un 1. Vale, vale, esto es un número. Me lo guardo. Entonces tú tendrías como que ir iterando cada uno de los elementos de esta cadena de texto e ir haciendo comprobaciones a ver si es un número que es como un poco, un poco rollo, un poco lento, poco operativo, quizás está susceptible a errores, ¿vale? Pero expresiones regulares, como nos permiten analizar de una manera muy, muy, muy rápida las cadenas de caracteres, esto lo podremos hacer rapidísimo. ¿Cómo lo podremos hacer? Primero, tendremos que, ya digo, no se trata de que hoy os explique cómo funcionan todas las sintaxis de las expresiones regulares. Aún así, vamos a buscar una hoja que tenga buena pinta. Vale, mira. Nos dice aquí, una hoja con diferentes expresiones regulares. Dice, mira, aquí para estar en un set, que no esté en un set, los caracteres de la a la z, que no estén los caracteres de la a la z, del 0 al 9, me dice, "Ostras, mira, podría ponerle esto, que intente detectar caracteres del 0 al 9." Y mira cómo es la expresión regular, me dice aquí, en 0 o 9, no sé, alguien que esté empezando a estudiar expresiones regulares, dice: Ostras, pues mira, si hago esto, soy capaz de detectar caracteres entre el 0 y el 9, numéricos, como tal. Puedo decir, bueno, fantástico, a mí me vale. ¿Y qué más nos dice aquí? Y si yo quisiera, porque no solo tengo un número, en realidad veis que aparecen muchos números. Mira, el símbolo más significa que pueden estar uno o más veces. Y el asterisco, cero más veces. ¿Qué deberé poner? Tengo que poner el símbolo más. Así, esto podría ser una expresión regular que. Detecta unos caracteres numéricos de 0 al 9 y que pueden aparecer pues una o más veces. Ok. ¿Y cómo puedo aplicar yo esta expresión regular? Bueno, vamos a crearnos una función por aquí para que nos lo haga directamente. Y le voy a llamar eh, find numbers Y a esto le voy a pasar un texto que va a ser una cadena de texto. Y esta función, pues va a devolver una lista, imaginemos. ¿vale? Y aquí dentro tendría que ejecutar la expresión regular. La expresión regular, dependiendo del lenguaje en el que estéis, bueno, tendría tendréis que ver cómo poder ejecutarlos. Mira, yo lo tengo con R, que es el módulo donde están las expresiones regulares, y aquí veis compile, find all, pur, match, sub. Dentro de poder utilizar las expresiones regulares hay diferentes maneras de aplicar la expresión regular. En mi caso, yo tengo una que dice aquí find all. Es decir, encuéntrame todo lo que esta expresión regular que voy a aplicar sea capaz de encontrar. ¿Y cuál es la expresión regular? La expresión regular es esta, que yo tengo aquí. Bueno, si queremos, la meto aquí directamente, tal, para que no sea tan complicado. Entonces, esta es la expresión regular que quiero ejecutar. ¿Y sobre qué la quiero ejecutar? Pues la quiero ejecutar sobre el texto que me envíen a esta función. Perfecto. Ahora me voy a copiar yo este texto. Voy a llamar a la función numbers y le voy a pasar el texto que yo tenía aquí. Ya voy a llamar a mi función. ¿Qué hace FindAll? FindAll dice que retorno una lista. Retorno una lista de lo que ha encontrado. Una lista vacía si no ha encontrado nada. O una lista con un elemento o varios. Si de verdad esta expresión regular acaba produciendo ocurrencias. Así que yo sin más le voy a decir: mira, retorna el resultado de la ejecución de esta expresión regular. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con el resultado? Mira, yo llamo a la función y sin más que imprima resultado. ¿Se entiende lo que está haciendo aquí? Bueno, básicamente llamamos a la función, la función ejecuta una expresión regular que es capaz de encontrar números entre el 0 y el 9, 1 o más. Sobre el texto que yo le estoy pasando y el resultado, que es una lista de ocurrencias, la acaba imprimiendo. Vamos a lanzar nuestro código, a ver qué pasa. ¿Qué tenemos aquí? 16, 15, 04, 2024. A ver, estos son los números que aparecen aquí. 16, 15, 04, 2024. ¿Ya está? Solo. Con esta tontería y, ¿visteis que os he explicado justo lo que hace esta expresión regular? No hay tantísimas posibilidades. Lo que pasa es que después combinándolas entre ellas podemos hacer expresiones regulares muy locas. Pero no es tan difícil entender cuáles son los elementos más típicos a utilizar en las expresiones regulares. Y que habitualmente se entienden bastante fácil. Veis que aquí puse entre 0 y el 9. Claro, imagínate que a mí ahora se me va la olla. Y digo, entre el 0 y el 3. 110202, uno, 202, uno, dos, claro. Me ha desechado. El 5, el 4 y el 4. ¿Veis lo que me ha costado? Pero si supiéramos un poquito más de expresiones regulares, alguien que sepa hacer expresiones regulares dirá: ¿pero para qué vas a hacer del 0 al 9? Tú te quieres quedar con todos los números. Pues si te quieres quedar con todos los números, en realidad ya tienes una sintaxis especial, un carácter reservado especial, que es el barra inclinada D, que ya hace referencia a todos los números. Si yo ejecuto esto, veis que el resultado es exactamente lo mismo. Ya no tengo que poner 0,9. Solemos poner el rango cuando no nos queremos quedar con todos los números. En este caso, si yo me quiero quedar con todos los números, nos vamos aquí a la hoja de trucos, esta que busqué porque sí. Mira, números digitales. Barra D, te quedas con todos los números digitales. Es equivalente a lo mismo que poner el rango entre 0 y 9. Dice barra D mayúscula que no sean números digitales. El equivalente a negar que sean cualquier cosa que no son entre el 0 y el 9. Números, ¿vale? Pero a nivel de sintaxis, nos es mucho más rápido poner el barra D. Y ya está. Y veis lo que nos ha llevado sin más esto. Imaginemos que voy a cambiar la frase. Y ahora vengo aquí. Hola, mi nombre es Bryce. ¿Qué va a pasar ahora al ejecutar? Que va a retornar una lista vacía porque no tiene ningún número. No hay ninguna ocurrencia que coincida con la expresión regular que está intentando aplicar, ya lo veis, así de fácil era resolver el primero, pero la segunda parte dice, créate expresiones regulares a tu criterio, ¿por qué? porque tampoco quería yo de que ahora alguien me llegue y me diga no, es que he hecho una expresión regular y no es igual que la tuya, está mal como siempre, ya os digo que lo que se trata es que entendáis el tema, no que acabéis programando el mismo código que yo, eso es lo de menos, es decir, vuestro código incluso puede estar mejor que el mío, perfecto, si es así, yo os intento dar esa solución, pues bueno, ni muy buena ni muy mala para que todo el mundo se entienda, ¿ok? Así que vengo por aquí. Dice, ahora aquí tenéis que crear tres expresiones regulares. Validar un email, validar un número de teléfono y validar una URL. Ojo, esto ya estamos ante un caso de uso que igual podemos sentir como más real. Pensemos ese ejemplo de que yo ahora estoy en una aplicación y meto el email. No os ha pasado nunca que a veces metéis vuestro email y ya no hace falta que le deis ni al botón enviar para validarlo. Ya os está diciendo, hey, escribe algo que sea un email. Hay ciertas ciertos elementos que debe poseer un email para considerar si email, si no es tontería, si tú estás escribiendo pues algo sin arroba, pues eso ya no va a poder ser un email nunca. Aquí incluso existen estándares para acabar definiendo a nivel internacional qué es un email, qué no es un, qué no es un email, qué es un teléfono. Que, bueno, no hacía falta que nos metiéramos tan eh, a fondo, pero sí que entendiéramos si yo quiero validar un email, a ver cómo soy capaz yo de establecer una expresión regular. Así que me voy a crear una función y le voy a llamar aquí validate. Email. Le voy a pasar un texto. En este caso le voy a pasar un email, ¿ok? Que esto va a ser una cadena de texto. ¿Y qué tiene que acabar retornando esta función? Yo le voy a decir que me retorne un boolean. Simplemente, como lo tiene que validar, ahora ya no tengo que, de alguna forma, obtener qué es lo que encuentra la expresión regular. En realidad, lo único que tengo que hacer es. Yo le paso un texto. ¿Es un email o no es un email? Si es un email, que me devuelva true. Si no es un email, que me devuelva false. Ya está, sin más. Y vamos ahora aquí a diseñar nuestra expresión regular. Vamos a pensar en qué forma debe tener un email. Un email, pues puede estar formado por texto, por letras, es decir, ya vimos cómo eran los rangos, entonces yo digo, mira, si tiene algo que va de la A a la Z, y que aparece más de una vez, lo vimos antes con el símbolo más. Imagínate, Bryce, pues esto lo va a acabar encontrando. Pego, bueno, imagínate que se le va la olla aquí y no lo sé. Igual aparte de la A a la Z me lo están poniendo con alguna letra mayúscula, pues le voy a decir que tenga en cuenta también las letras mayúsculas. Y ahora aquí alguien puede venir a la hojita esta y decir, a ver, a ver. Mira, ostras, fíjate, me está diciendo aquí, si yo pongo este barra W, ya está teniendo en cuenta los textos de la ala Z en minúscula, de la ala Z en mayúscula, del 0 al 9 y hasta el guión bajo, por pues voy llego yo por aquí, y digo, mira, ¿para qué voy a pasar yo trabajo si en realidad yo le voy a decir, no, mira, es que ni un rango, el barra W este lo puedes tener en cuenta, pero aparte dices, uy, pero es que un email también puede llevar puntos, pues le meto el punto y es que un email también puede llevar el símbolo más, seguro que lo habéis visto alguna vez, y es que un email también puede llevar el guión, o lo que sea, es decir no me sé el estándar de los emails, ni me voy a poner a buscar cómo es el estándar de los emails pero lo que tenéis que acabar entendiendo es, vale ¿qué tiene que tener un email? Esto, ¿cómo yo. Yo puedo montar una expresión regular que cubra la casuística que yo quiero acabar representando. Digo, pues bueno, yo voy a decir todo lo que tenga que ver con caracteres, números, puntos, símbolo más y guión. Y si yo ahora quiero acabar representando un rango máximo, no puede tener más de tantos caracteres. Pues aquí lo dice exactamente tantas veces, al menos. Tantas veces, de tantas a tantas, no me es el estándar. Igual mínimo tiene que tener, pues, 5 caracteres, 10 caracteres, 20 caracteres, pues yo le podría llegar y decir, mira, le pongo entre llaves y le digo entre 20 y 255, o lo que sea, es decir, lo que os apetezca poner por aquí. ¿Vale? Pues lo podríamos pensar. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Igual que teníamos esta w, esta w le hemos metido aquí la barra eh, invertida. Básicamente para decir, oye, yo este carácter lo tengo que escapar, no lo tengo que escapar, ya lo veremos. Esto vamos a ir ejecutando la expresión regular y veremos si de verdad detecta puntos, no detecta puntos, si está bien, si está mal, lo veremos poco a poco. Vale, ya tenemos esto. Decíamos que tenía que aparecer más de una vez. Esto sería como la primera parte del email. ¿Y después qué tiene que llevar? Oye, pues yo sé que en este momento tiene que llevar una arroba. Pero una arroba cuántas. Una, dos, diez, cincuenta. No, no, una. Pues yo escribo una arroba. Y después, ¿qué tiene que acabar llevando? Pues después en realidad, pues no lo sé. Igual le podríamos decir que puede llevar estas cadenas de texto. Y digo, pues mira, le digo, después de esto puede volver a aparecer esa cadena de texto, números y algún elemento más que veíamos por ahí. Que decíamos que es el guión bajo, que si no sé qué. Muy bien, tenemos esto. Pero esto que tiene, ¿vale? Los caracteres, los números, y tiene que volver a aparecer, pues, más veces. Una o más veces. Perfecto. Y después qué tiene que acabar llevando? Pues el punto otra vez. Le metemos el punto. Perfecto. ¿Por qué? Porque sería, imagínate, moredev detecta esta parte. Arroba detecta esta parte. Y yo ahora mouredev.com. El moredev lo detecta esta parte. El punto lo tenemos aquí. Y ahora cómo le puedo hacer que tiene, pues un dominio, un com, lo que sea. Pues ahora aquí yo puedo decir, uy, la parte final ahí en realidad ya no vale que tenga números. En realidad tienen que ser ya solo letras. ¿Cómo teníamos las letras? Lo vimos antes, el barra D. Y el barra D seguido de qué? De un más. Y ahora hay, aquí alguien puede decir, bueno, ¿y un dominio hasta cuántas letras puede tener? Pues el dominio decíamos, no, yo creo que el dominio tiene que acabar teniendo entre pues dos a cuatro letras. Imagínate, punto es o punto info. O yo que sé. Que hay otros tipos de email, que hay otro, otra correlación que podemos montar. La cos de la gana, ya digo, no se trata de que al fin al cabo encontremos la expresión regular perfecta para el email sino que yo ahora me acabo de inventar una por aquí a mi criterio porque me está dando la gana y ya está como no sé cuánto va a tener el dominio pues le digo que va a tener texto y ya está y no lo delimito y me vengo todo tranquilo por aquí vale ahora tenemos que buscar la manera vamos a dar por buena que este es el criterio que queremos seguir. Estemos más o menos de acuerdo. Ahora lo quiero ejecutar. Así que me voy aquí a RE, regular expression. Y en este caso, ¿qué tendré que ejecutar? El find all. El, vemos aquí compile. Dice, vale. Aquí dice que compilar nos da el patrón. ¿Y qué nos dice el match este? Dice, nos retorna el match si de verdad ha encontrado algo que coincide con la expresión regular. Dice, ah, vale. Esto es justo lo que quiero. Yo no quiero en este caso que me encuentre como pedacitos. En este caso, lo que yo quiero es... Vale, ¿qué has encontrado en esta expresión regular? Vamos a hacer esto. De momento, aunque aquí hay que retornarlo un bull, vamos a ponerlo así y vamos a retornar. Vemos que aún no quiere pinta que esto aún no va a valer, pero yo voy a ir ejecutando. Voy a llamar a validate email y a validate email le voy a pasar un email, os lo ponía antes, gmail.com Esto es un email válido. Lo ejecutamos. A ver qué nos dice. ¡Ostras! Nos dice aquí. Match missing. Necesito un argumento. ¿Por qué? Porque tenemos la expresión regular, pero no le hemos dicho sobre, la, sobre qué la tenemos que ejecutar. Hago por aquí y me dice non. ¡Ostras! ¿Y qué es non? A ver qué me dice el match. Dice, hey, me retorna un non si de verdad no ha cumplido el match. Bueno, ¿y por qué no intentamos convertir este resultado a un boolean? En Python es bastante fácil porque yo ahora vengo por aquí y le digo, mira, si encontrara algo, si existiera un resultado y yo lo intento transformar en un boolean, me iba a dar true. Pero en este caso, lo lanzo y me dice false. ¿Tenemos mal la expresión regular? ¿Qué tenemos mal? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es aquí tenemos un punto. Este punto tenemos que escaparlo. Vamos a lanzarlo. Me dice, oh, false. Y este punto tendremos que escaparlo. Y dice false. Uf, vamos a ver qué más cosas nos pueden estar fallando aquí. Cuando sea esto, hay hasta páginas para acabar validando expresiones regulares. Esto os doy aquí un pequeño truco. Para que veáis que quizás vosotros de cabeza os ponéis a elaborar expresiones regulares y no sabéis dónde está fallando. Hay una web bastante guay que se llama regex101. Aquí vosotros le podéis tirar la expresión regular. Y sin más, os dice esto. Os explica la expresión regular. Os empieza a decir que tiene la expresión. ¿Lo veis? Que hace la expresión en cada caso, en cada caso, en cada caso, en cada caso, en cada caso. E incluso aquí, si yo ahora pongo mouredev.gmail.com, yo podría testear esto. Y me dice, no match. Y dice, ostras, que no me está macheando. Entonces, vamos a empezar a leer que teóricamente podemos estar haciendo mal. Si nosotros nos pusiéramos a leer aquí lo que hace en cada caso, ya entenderíamos rápidamente dónde podría estar el fallo. Si lo queréis hacer más poco a poco, mira, imagínate que me cargo esta parte. Y hago, ah, mira, esto ya me da true. Es decir, que esta parte parece que sí que funciona. Y si yo le quitara el punto. Me dice, ah, también me da true. Y si yo hago moure.dev gmail y me dice, me da true. Y si yo ahora dejo de escapar el punto, me sigue dando true. Para que entendamos que a veces es que hay que escapar el punto dependiendo en qué situaciones, ¿vale? Dependiendo en qué lenguajes, porque algunos la sintaxis es más o menos compleja. Me pilla la roba. Ok. ¿Qué teníamos después? Teníamos después lo siguiente. Os ponía aquí el barra w más. Vamos a ver. Lanzo ¿Qué? esto y me dice true. Ok. Vamos a dejar el moure dev normal. ¿Y si yo ahora le pongo moure.dev y le quito la posibilidad de que detecte el punto? False. ¿Claro? le estoy diciendo no no el punto ya no te vale entonces bueno vamos a dejarlo igual que si yo tuviera el punto o el símbolo más esto también seguiría siendo truco bueno diferentes correlaciones que sin más eh, se me han ocurrido a mí aún así ya os digo existe un estándar que define qué es un email con la longitud con todo lo que puede llevar un email si queréis lo buscáis y montar la expresión regular vale más cosas que vemos por aquí esta parte ya nos detectaba la arroba nos decía por aquí que pillaba también los textos que apareciera más de una vez y teníamos como una última parte que era que nos pille por aquí el punto y que hemos puesto aquí esto lo hice a propósito dice no después tiene que llevar un barra de si nos fuéramos aquí dice aquí Uy, caracteres, barra D, y dice, uy, claro, el barra D es para dígitos. Pero yo qué quería? Quería solo letras. Ah, claro. Ostras, me equivoqué porque, claro, antes lo vimos en el otro ejercicio. No sé qué barra D. Y tendría alguna forma de meter, pues no lo sé, solo caracteres. Y me dice por aquí, pues mira, igual con el A a la Z. Ah, vale, igual esto me vale, porque este me está pillando varios. Mira, hexadecimales. Va que... Space, un escape, un tab, un space por aquí. No, vale, entonces W no. Claro, necesito solo los caracteres. Bueno, pues entonces, ¿por qué no intento marcar el rango y le digo de la a la Z, minúscula? Y de la a la Z mayúscula. Y que aparezca más de una vez. Lo voy a ejecutar. ¡Hala! Ya me da true. Y digo, y este punto. Ya está. Pues os digo que. En según qué casos. Y si yo ahora quitar el punto este. ¿Qué pasaría? Seguiría siendo true, porque sigue teniendo caracteres. Para él siguen siendo caracteres, está todo por aquí. Le da un poco igual. Pero, ¿y si yo ahora le digo, pues tiene que llevar un punto y yo no le meto el punto aquí? Y me dice true, ¿por qué? ¡Ostras! Que no me está detectando el punto. ¿Por qué en este caso? Aquí en la expresión me dice false. En este caso sí que lo tenemos que escapar porque no está en el rango. ¿Vale? Así ahora ya nos dice: No, no, no. Tú tienes que tener un texto, después un punto y después el texto final, ya sin números. Así que ahora cuando yo le meto el punto esto ya me lo da como true hemos Inventado una especie de expresión regular para el email que, o los emails que nosotros teóricamente daríamos por correctos. Otra buena práctica, también expresión regular, es indicar dónde empieza y dónde acaba la línea que queréis validar. ¿Por qué? Porque si hubiera más líneas, si quisierais validar pues, todas las líneas o lo que sea, lo que tenemos que acabar indicándole, y esto es la expresión regular, le podemos indicar con el circunflejo al principio y con el dólar al final. Esto lo que hace es crearnos una expresión regular que valide la línea de principio a fin. Porque imagínate que alguien me ha metido el email y ahora ha dicho, hola, lanzo esto y me dice false. No, 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 porque en toda la línea yo tengo que machear justo mi criterio. No vale que tú me escribas aquí cualquier cosa o que el texto tenga saltos de línea y después tenga más cosas, lo que sea. No, no. Yo estoy validando la línea. En la línea es donde está justo lo que yo quiero buscar. Expresiones regulares para detectar emails. Habéis encontrado, si os ponéis a buscar, cientos. Los podéis escribir muy diferentes. No importa, si nos ponemos a revisar las correcciones de la comunidad, acabaréis encontrando pues muchísimos más incluso, ¿vale? Pero no os preocupéis pensar que lo que tenemos que intentar es ganar la capacidad de acabar entendiendo para qué se utiliza o en el caso de que, joder, es que no me acuerdo ahora, bueno, nos vamos a una página, leemos cómo se está ejecutando la expresión regular y tomamos decisiones, ya está. Digo, no, no, no es algo para aprender de memoria, ni es algo que tengamos que utilizar absolutamente todos los días, pero es algo que... De verdad es muy útil y que es común a la gran mayoría de lenguajes de programación y vemos que no nos ha costado tanto acabar diseñando aquí una expresión regular vale nos pedía más expresiones regulares nos dice y si tengo que validar un número de teléfono vamos a hacer pues algo muy parecido me voy a venir por aquí y le voy a llamar validate phone y esto va a recibir pues eso un teléfono vale y va a ser lo mismo en realidad va a analizar el teléfono y va a devolver si es verdadero o falso así que esto lo voy a conservar y tendré que acabar creando aquí la expresión regular que nos sirve para validar un teléfono. Ok, entonces, bueno, vamos a pensar cómo validar un teléfono. Pues, por ejemplo, un teléfono que tiene que tener dígitos, barra D, bastante fácil, ¿no? ¿Y cuál es el teléfono, la longitud mínima que puedo tener? Pues no lo sé. Un teléfono, yo creo que puede tener mínimo, pues. Por ejemplo, 0.12, ¿no? O algo así. O el 0.91 que existe en España, eh, pues le voy a decir que según mi criterio, pues son tres. Ahora tendríamos que ver en qué país estamos, cómo funciona en ese país, o si queremos hacerlo genérico, o yo qué sé. Digo, vale, ¿y hasta cuántos números puede tener? Bueno, en España lo podríamos acotar, pero digo, bueno, igual puede tener, también existen las extensiones numéricas, es decir, que te puede llamar un número con, con 30 dígitos. Digo yo, pues mira, de tres a los que tú quieras. Entonces yo le digo, de tres a infinito, ¿vale? Entonces yo pongo por aquí, digo, tres, pues a los que tú quieras. Me da igual, es mi criterio, ¿no? Me lo acabo de inventar. Digo, vale, pues esto igual es la manera de validar el número de teléfono que yo quiero. Ok, pues parece que es bastante sencillo. Pero esto, el barra de que es que aparezca solo un número, no. Es decir, necesitamos el rango y el rango que aparezca una o más veces. Entonces yo digo por aquí, uy, pero no, no, claro, una o más veces no. Tú ya le estás cerrando el rango entre 3 e infinito, entonces ya no hace falta poner el más. Ya le estás diciendo que lo mínimo que tiene que aparecer es 3. Ya no le metas el más, ¿ok? Entonces vengo por aquí, vamos a hacer un print, validate font y en el font pues le voy a pasar el número. Que a mí me dé la gana. Estábamos diciendo antes el 091, por ejemplo. Que es un número de España. Pues vengo por aquí y me dice true. Ok, por supuesto. ¿Y si yo pusiera 91 a secas? False. ¿Y si yo pusiera un número, pues 901... 65, 89, 04. Un número que podría ser real. Y digo, ah, true. Y si me llamaran desde una extensión que me va a llegar así con un montón de números, pues me va a dar true. Porque eso es correcto. Y si imagínate que ahora alguien, estamos en una aplicación y dice, introduce tu número. Y yo digo, bueno, a mí me gusta escribir mi número así. Yo lo separo en bloques. Primero meto el prefijo y después pues meto en grupos de dos los otros números. Y me dice false. Número incorrecto. ¿Cómo número incorrecto? Si este número está bien, que es mi número. Y dice, ¿cómo número incorrecto? No. No, porque tú le estás diciendo que solo tenga en cuenta que haya dígitos y hay alguna forma de tener en cuenta que por ejemplo pues estos espacios los dé como buenos porque total no me están molestando y me tendría que servir para validar el número pues me vengo aquí a la Hoja está de trucos. Digo, a ver, a ver, a ver. Ah, mira, barra S, white space. Ah. Entonces, si yo le digo que tenga en cuenta rangos de números o de espacios en blanco, barra D, barra S, ejecutamos esto y ahora ya me dice truco. Me dice, bueno, no me importa que tenga espacios en blanco. Y ahora imaginemos que alguien lo típico que pone el prefijo, por ejemplo, el prefijo en España es más 34 y hace esto. Este número es válido. Lo ejecuto, falso. Ala, ya me la ha liado. ¿Por qué falso? Porque en ningún caso esta expresión regular está teniendo en cuenta que pueda poseer un símbolo más. Pues digo, bueno, pues ten en cuenta el símbolo más. Te meto el más aquí delante. Más y lo que sea. Ahora me dice, uy, ¿qué dice aquí? Más repetir. Me está liando. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? Pues bueno, lo que dijimos antes. Los símbolos, cuando no están aquí en los rangos, escapémoslos. Ahora ya me dice, true, hala, ya he creado una expresión regular. Y ahora me llega otro usuario y me dice, no, 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 mira, yo el prefijo lo voy a poner con 0034. Ya me dice false. La estamos liando. Ostras, la estamos liando, ¿por qué? Porque me dice que la expresión regular sí o sí tiene que empezar por símbolo más. Pero, ¿y si yo quisiera que el símbolo más pueda aparecer o no puede aparecer, hoja de trucos a ver, a ver, a ver, ah mira si yo le pongo por aquí el interrogante, me dice ah, asterisco interrogante interrogante ah, doble interrogante ojo, con el interrogante significa que puede aparecer cero o una vez, entonces yo me vengo aquí y hago más interrogante ahora esto ya me da true y si me aparece un usuario que me escribe más 34 pues también me da true, me da los dos casos como buenos porque le hemos dicho que este más pues puede ser opcional ok una expresión regular repito inventada que igual no es la correcta ni es la mejor pero que según mi criterio así de memoria pues vale para validar números de teléfono aquí ya digo que hay posibilidades infinitas estáis diciendo y también puedes poner dos posibles opciones separadas por un or por supuesto con el pipe le podemos indicar que se cumpla una o otra 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 o lo que sea, ¿ok? Le podríamos acabar indicando esto. En mi caso, mi criterio, aquí lo tenemos. Pues ya está. Para mí me vale. Venga. ¿Y qué más teníamos que acabar validando? Pues lo último que nos pedía, lo último que nos pedía era validar una URL. Más de lo mismo. Vengo por aquí y le digo validate URL. Aquí le pasamos una URL. Esto es lo que vamos a analizar. Vamos a dejarle los símbolos para que pille toda la línea y a ver ahora cómo tendría que hacer yo para que pille una URL. Bueno, vamos a ver, ¿qué tiene que tener una URL? Pues una URL sé que tiene que llevar HTTP o HTTPS, podríamos empezar. Y aparte de eso, tiene que llevar dos puntos barra barra. Y después, ¿qué tendría que llevar? Después tendría que llevar, pues, los textos, lo que sea. Claro. Lleva eso, tenemos que meterle el dominio. Y el dominio, ¿cuál puede ser? Lo que nos dé la gana. Ahora aquí... Lo de antes, pues igual es de la A a la Z, o igual también le metemos los números del 0 al 9, o igual yo digo, mira, pues yo creo que con todos los caracteres para mí es un dominio válido. Entonces yo podría venir por aquí y decir, pues que tenga todos los caracteres. Igual para mí esto es un dominio válido. ¿Y después qué tendría que acabar teniendo? Pues ya el final del dominio. Ah, mira, si el final del dominio ya lo teníamos por aquí, punto y lo que sea, aquí lo tengo, vale. Y aquí lo meto con el símbolo más porque tiene que tener pues una serie de caracteres. Y esto podría ser una url bueno vamos a probar ejemplos para ver si aún podemos refinar aquí durante unas cuantas iteraciones nuestra url vamos a probar url https moure.dev lo ejecuto true Ah, lo hemos hecho bien. Perfecto. Bueno, pero ahora alguien llega y dice, HTTP, no está segura la web y le mete esta URL. ¿Y qué me va a decir false? ¿Y qué pasa? Si es HTTP, no es una URL válida. Alguien podría pensar, no, 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 en realidad sí que es una URL válida. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Que esta S en realidad podría ser opcional. Antes ya lo vimos, cómo hacerlo opcional. Si yo ahora le digo aquí que solo la S es opcional, ahora ya me lo da como true. Ya me está diciendo, hey, la... A ese ahora puede aparecer o no aparecer y ahora alguien puede decir claro y si yo ahora le digo http www.moure.dev esto ya me da false qué podríamos hacerle pues sin más yo le puedo decir ahora aquí que tiene que llevar www y un punto digo a la true ya me ha dado por buena y ahora llego yo y le quito la w y ya me da false por qué porque esta www punto en realidad también puede ser opcional entonces yo le digo que esto opcional, vengo por aquí, lo lanzo y ya me da true y ahora se lo vuelvo a poner y también me da false y me dice, ¡ala! Ya lo hemos tropeado, ¿por qué? ¿Qué le está pasando aquí? Esto parece que lo tenemos bien y esto, www. me acaba de decir que no es válido. ¿Por qué? Me decís aquí el punto, ¿qué hago? Escapamos el punto, a ver, no, no, pause. ¿Qué está pasando? El interrogante, ponemos el interrogante, ya que tenemos este rango, dice no, 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 dice claro, pensemos que le estamos indicando un rango. El rango es de toda esta parte. Dice, tendremos maneras de agruparlo, no sé. Y si le hago paréntesis y le hago aquí el interrogante, esto valdrá y me dice true. Ojo, pensar que un rango le estás indicando caracteres diferentes que pueden aparecer. Ya veis, del 0 al 9, diferentes signos de puntuación, pero aquí yo le estoy indicando tres W. En tal caso, si yo lo quisiera, lo quisiera hacer bien, tendría que poner una W que tiene que aparecer repetido tres veces. Ahora yo le voy a quitar esta W y lo voy a ejecutar y me dice true. Vamos a ver en esta hoja, veis, entre paréntesis, nosotros le podríamos acabar indicando una expresión. Entonces yo le estoy diciendo, no, no, la expresión completa W puede aparecer o no puede aparecer. No nos hace falta incluso ni que sea un rango. Sin más, ¿vale? En realidad le podríamos decir, hey, ¿nos da bueno o no nos da bueno? ¿Y si yo intentara representar esto y me decís, no, Bryce, mételo entre comillas? Porque igual así le quieres explicar, pues, que solo quieres esa parte. Y me dice true. Y ahora le quiero poner el W punto. Y me dice false. Ay, está bien esto. ¿Qué más formas que se nos ocurrieran antes que lo vimos? Y si yo vengo por aquí y digo, no, no, yo en realidad lo que quiero es la w que se va a repetir tres veces y que después va a tener un punto y digo ahora lanzo esto y dice true ajá esto está bien y si yo no le pongo las w esto me lo va a dar por bueno no false claro nos faltaría meter el punto y cómo metemos el punto esto quizás puede ser todo un rango ahora que tengo las w divididas y me dice false no eh ah vale pues entonces lo tendría que meter por separado entonces siempre intentar revisar bien que lo veis si de verdad nosotros podemos agrupar si si podemos hacer el set si podemos dependiendo de cómo querramos indicarlo todo por aquí ¿lo veis? vale ¿qué más cosas me decís? oye igual esto no vale pero igual es porque no lo escapaste ah vale vamos a verlo ah no me da false entonces esto no me lo está haciendo de manera Claro, esto de tener un rango y dentro de ese rango otro rango parece que no le está gustando, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo teníamos antes? ¿Cómo lo intentamos poner antes? Bueno, vamos a ponerlo como lo teníamos antes. Yo quiero capturar en realidad esto. Ya está, esto ya me da true y en el momento que meto 3 y el punto, también me da true. Y si ahora yo vengo y le meto 2 y me dice false, ¿ok? Porque tienen que ser 3. Y si yo le metiera 4, hice false también. Y si yo le meto 3, true, ¿ok? Y así podríamos seguir avanzando porque podríamos tener un... Encoded en la URL. Ya sabéis que aparecen con porcentajes, F, no sé qué. Pues oye, eso también lo teníamos que validar. Que igual cuadrará con un encoded concreto. O que igual haya que tener más eh, caracteres. Podemos complicar lo que nos dé la gana. Ya veis que aquí he hecho una que no es compleja y que en cierto modo pues, nos permite validar URLs. Yo la vengo por aquí y no le meto el dominio. ¿Y qué pasa con esto? Nos dice true. Dice. pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve si yo le estaba diciendo aquí que tenía el W, y digo, ah, claro, que le estoy metiendo ahora aquí este punto, pero esto será porque no lo estoy escapando aquí, igual no me lo tiene en cuenta. No, no, no. Me dice True. Y dice, wow, pues yo ahora pensaba que lo tenía, pero en realidad, este barra W que me está pillando. A ver, vamos al barra W. Me dice, ah, no, el barra W parece que el punto bueno no lo tiene. O sí que lo tiene. Y ya podríamos decir, bueno, pues lo cambiamos y que no valgan los puntos. O que en realidad tenga que tener. Aquí lo podéis llevar hasta donde os dé la gana. Tampoco. Es decir, lo, lo que no quiero, estar yo aquí peleando media hora para ver cómo hacemos la expresión regular, que nos encaja, que nos encanta, que nos cubre nuestros casos de uso. Pero entender cómo poco a poco tenemos que ver cómo validamos esta parte. Y que si yo supiera que el dominio más largo que voy a tener es de 3, pues no le meto el más. Y le digo que esto pues tiene que ser entre 2 y 3. Y me quedo tan tranquilo, ¿ok? Así que bueno, aquí, investigar probar, estudiar un poquito y entender que existen muchísimas posibilidades a la hora de utilizar expresiones regulares y que muchas veces nos pueden salvar la vida y que podemos acabar analizando algo de manera súper rápida. ¿okay? Esto es un poquito todo lo que os quería enseñar hoy con la clase de expresiones regulares, por lo menos para que las conocierais. Más que venga, vamos a hacernos expertos en expresiones regulares. Estas expresiones regulares que yo he puesto, como me las he ido inventando sobre la marcha, no son incluso ni expresiones regulares. Regulares 100% infalibles. Le podemos acabar metiendo según qué textos y acabar fallando, porque no hemos tenido en cuenta toda la casuística posible, pero no se trataba de eso. ¿okay? Aunque veamos presiones regulares muy largas, las presiones regulares las vamos leyendo por bloques pequeñitos. Yo vengo por aquí y leo, ah, mira, esto tiene en cuenta que empiece por y qué tiene que hacer que lleve HTTP y la S la puede tener o no y después tiene que tener dos puntos y las dos barras y después puede tener www punto o no lo puede tener y después tiene que llevar una serie de caracteres y dígitos y después tiene que llevar un punto y acabar solo por letras de la A a la Z por una o más y ya está claro alguien aquí ya puede decir hoy como una o más esto ya va a estar mal esto le tendrías que decir pues dos a infinito porque no hay dominios de una sola letra tienen que ser dominios si yo viniera por aquí hiciera pues creo que esto me dice false. En cambio, si ya pongo es y pongo dos ya me lo va a dar true. Vale, ya veis que podemos refinar todo lo que queramos.